Estamos con Raúl Llaneza, secretario general de la Junta Interna de ATE en el INDEC, uno de los protagonistas con su compañero de la resistencia de los trabajadores a la intervención que estuvo en el INDEC en las épocas de Guillermo Moreno, que sin embargo mañana vuelven a realizar una protesta, en este caso por 80 despidos, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Augusto? Bueno, 80 despidos que se dieron en el marco de un claro ataque que, como nosotros denunciamos, de Todesca a nuestro convenio colectivo de trabajo. Todesca es el presidente. Es el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un hombre que puso Macri el 19 de diciembre del 2015 y que en este caso asumió el rol de tratar de disciplinar a los trabajadores, atacando, digamos, de alguna manera nuestro convenio colectivo, porque tomó la falta de los compañeros de febrero de 2016 a febrero de este año y asumió que ese es el instrumento para decir qué trabajador, o sea, la cantidad de faltas que tiene, es bueno o malo para el instituto, cuando cualquiera pudo haber tenido un mal año, tenido problemas familiares personales, y que haya imposibilitado que cumpla con la cantidad de días hábiles de un año. Y decimos un ataque contra nuestro convenio colectivo, porque el único argumento que tuvo Todesca, después de estigmatizar a los trabajadores del INDEC que despidió diciendo que eran vagos, que no querían trabajar, son la cantidad de faltas que hemos recibido en un listado de recursos humanos y todas son faltas contenidas en nuestro convenio colectivo de trabajo. Ni una falta más, ni una falta menos. No hay ausentes injustificados, no hay ausentes sin avisos por afuera de lo que permite el convenio, no hay faltas que tengan que ver con una cuestión simplemente caprichosa de algún trabajador de no querer trabajar. Con lo cual, bueno, nos vemos una encrucijada, porque uno después de 9 años de trabajo, perdón, de lucha contra la intervención del organismo, de lucha y denuncia contra la manipulación estadística que llevamos adelante muchísimos trabajadores del INDEC durante 9 años, pensábamos que ahora íbamos a estar discutiendo el pase a planta permanente, la autonomía e independencia del poder político de nuestro organismo, y nos vemos, la verdad, enfrentados a una actitud caprichosa y totalitaria, autoritaria de Todesca, de hecho acompañó simplemente porque se toman las licencias que contiene nuestro convenio, que son un derecho adquirido a los trabajadores estatales. O sea, cambian las formas, pero hay una continuidad en la política. Sí, hay una continuidad y viene de la mano de la precarización. O sea, si vos tomás que el último concurso, la única manera de acceder a planta permanente en situaciones normales, es el concurso. El último concurso en el INDEF fue en 1994. En mi caso, hace 28 años soy trabajador del Estado, precario, porque no hubo concursos después de ese, en la cual no pude acceder a unos poquitos cargos, yo soy encuestador, que había en mi dirección para ser encuestador de planta permanente. Eso que nosotros seguimos denunciando, y que en su momento, cuando nos juntamos con algunos de los candidatos a presidente, después de las PASO 2015, nos reunimos con Stolbizer, con Del Caño y con Macri, el actual presidente se comprometió no solamente a recuperar el organismo, a que haya un mejor clima laboral, a recuperar o abrir las puertas a aquellos técnicos que fueron despedidos, expulsados del instituto durante 9 años de intervención, sino que vamos a discutir el pase a planta permanente de todos los compañeros y compañeras que somos precarios. ¿Cuántos trabajadores tiene el INDEC? Y hoy después, bueno, de esto, de este despido, que quiero aclarar, 6 el 3 de abril, que fue el día que el INDEC hizo hacer a la mayoría, a la gran cantidad de trabajadores del INDEC, una fila india para poder acceder de a uno, a ver si estaban o no en el listado de 80 despedidos. Ese día se recuperaron 6 compañeros, 23 el martes pasado, en el 23 de la semana pasada de mayo, en el cierre de la audiencia de conciliación obligatoria, en la última audiencia.
Y deben quedar 1.400 compañeros. ¿Y de ese número cuántos son trabajadores precarizados? ¿De los que despidieron? De los 1.400. Y casi 1.000 compañeros somos precarizados. 1.000 trabajadores. 1.000 trabajadores. Uh-huh. Es mucho. En un organismo que fue castigado por la persecución gremial, la discriminación contractual y salarial a muchos compañeros, que fue un motivo que posibilitó que algunos fueran expulsados por la precariedad y otros se vayan porque estaban frisados en la posibilidad de crecer profesionalmente y en crecer y en tener mejores salarios. Y en cuanto a la elaboración de índices estadísticos, ¿ahí sí hubo un cambio o sigue habiendo manipulación? Nosotros tenemos en principio en este momento muchos compañeros que están llevando adelante la reconstrucción de áreas como el índice de precio al consumidor o la encuesta permanente de hogares. Equipos completos como el equipo histórico de la encuesta permanente de hogares, encabezada por Cintia Poc, que es la secretaria de formación de la CTA Autónoma, volvieron al INDEC. Y de otro lado tenemos a Marcela Almeida, que es una denunciante de la manipulación estadística, y todo el equipo de la encuesta del IPC en su momento nacional, primera etapa, que discontinuó Cristina Fernández de Kirchner, no hay nada nuevo bajo el puente, digo, hoy van a hacer un proyecto en un nuevo IPC nacional, índice de precio al consumidor nacional, que ya se venía haciendo y que discontinuó el kirchnerismo y ahora retoma el macrismo. Bueno, esos compañeros, todos damos fe de lo que se está haciendo. En el sector económico, en el sector secundario, en el sector industrial, hubo cambios que vamos a denunciar mañana. Primero, en la intención de dejar de lado una encuesta industrial mensual, una encuesta industrial mensual que tiene 52 años de trayectoria, de historia, frente a los 50 que cumple el INDEC. Uh-huh. O sea, es anterior a que el INDEC sea el Instituto Nacional de Estadísticas. Uh-huh. La clara intención de las autoridades del organismo de discontinuar, mutar, como ellos plantean, un indicador, de llevarlo a ser un estimador mensual industrial, que es una forma de relevamiento en este caso, sector industrial, que está dando tan mal, claro, al gobierno, a través de una serie de relevamientos que tienen que ver con el registro, o sea, con pedirle a cámaras, pedirle a organismos oficiales que te den la información, cuando uno debe entender que primero, frente a lo obsoleto que era la muestra de la encuesta industrial mensual, los trabajadores del sector le dijimos a las nuevas autoridades, hagamos una ampliación, un directorio para cooptar nuevos locales industriales y sumar a la muestra que estaba vieja. Veamos de qué manera fortalecemos esta encuesta industrial y no la dejamos de lado, que es lo que pasó. Y también la intención de hacer un censo económico nacional en principio el año que viene, también de registro. Mm. Cosas que de alguna manera sesgan el dato oficial, por más que ellos argumenten lo contrario, porque van a tomar datos de cámaras, de organismos oficiales, que van a solamente dar datos del mercado oficial, del mercado en blanco, por cierta manera. Y hay una gran, no solamente en el sector privado, pero en la industria, hay una economía cercana casi al 50% del sector informal. O sea, hay economías que no están declaradas. Y esos datos, por más que argumenten y salgan a decir que lo van a tener por otro lado, se pierden. Claro. Y es la economía real, claro, la formal, más lo que uno no puede ver si simplemente tiene datos de registro. Bien, la Junta Interna elabora, aparte, digamos, índices, ¿no? Como el salario necesario para una familia tipo, es decir, una pareja con dos hijos. Sí, nosotros tenemos varias publicaciones, pero dos son ejercicios. Uno es el salario mínimo o la canasta de ingresos mínimos, que es una canasta mínima, no es la óptima, no es la que deberíamos discutir en cada sindicato, para cada sector, en cada central debería tener. Es un dato que elabora la Dirección de la Ciudad de Buenos Aires, que lo discontinuó y el año pasado empezó de vuelta a publicarlo, que da un dato de 23.041 pesos para la región GBA, y que a su vez, con un dato del INDEC, que es el precio, el valor del peso en cada región, nosotros posibilitamos tener datos que son un poco menores en las distintas regiones, en Cuyo, en ENEA, en NOA,
pampeana y patagónica, uh-huh. que para nuestros compañeros les sirve como un dato extra a la hora de sentarse a negociar con las autoridades provinciales, municipales o nacionales, en paritarias el salario que nos corresponde. Claro, ¿no? Claro. Y hay un dato más que arrojaron hace poco, que en 18 meses, ¿no? Un trabajador del Estado, es decir, desde noviembre de 2015 sí. hasta abril, sí. un trabajador del Estado perdió 20, dos salarios. Dos salarios. Nosotros tomamos en el CINEP, que es donde estamos contenidos, los trabajadores del INDECI. El CINEP es un tipo de convenio, ¿no? sí, relación sí. contractual con el Estado. Sí, es una sectorial. El nivel más densamente poblado es el nivel D, y nosotros tomamos el nivel D, que es de 13.661 pesos de cero, y eso desde noviembre de 2015, que fue el último sueldo que cobramos de la administración kirchnerista, al 30 de abril del 2017, tomando en cuenta que hubo un aumento paritario el año pasado, tomando en cuenta esos dos bonos que nos dieron en diciembre, el bono que nos dieron a fin de año el año pasado, en diciembre y en enero, un trabajador del CINEP perdió dos sueldos, 25.000 pesos. Uh-huh. Es mucho. Tres salarios mínimos. Tres salarios mínimos, uh-huh. exactamente. La verdad que es mucho, y que a la hora de uno discutir cuál sería el valor de la paritaria, podemos discutir, nosotros fuimos con el 38%, lo que no podés dejar de discutir, más allá del que se firmó el 20, que hay que recomponer lo que se perdió durante los últimos 18 meses, de las que en principio son 17 meses de gestión macrista. Está claro. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo la presencia. No, gracias a ustedes. Mañana a todos los compañeros, esperamos la puerta del INDEC. Es Diagonal Sur, 609, 13 horas. Bueno, nada, estaremos haciendo un nuevo acto, en principio repudiando estos despidos. Gracias. A usted.